out your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Muy buena gente, pues nada, estamos aquí en Orellana y a petición de muchos suscriptores os voy a enseñar cómo pescar en una sesión súper corta en este pantano. Un pantano, como sabéis, con una cantidad de peces no tan grande como en otros pantanos, pero una calidad de peces muy buena. Y nada, os voy a enseñar una serie de tips para conseguir sacar peces en pocas horas en Orellana. Y nada, vamos a empezar con el vídeo, os voy a ir enseñando como digo y bueno, espero que os guste. El bajo elegido en este caso es un combi rig formado por fluorocarbono y con un anzuelo montado de LCA, el FF02, un anzuelo que tiene una clavada brutal y que al ser tan pequeño para este tipo de montaje viene genial. En este caso la chufa, como podéis estar viendo, de todos modos pondré unas imágenes más cercanas para que os guiéis, va a ser en plan en Snowman con dos maíces de Enterprise, en este caso de Tutti Frutti, y la chufa es de melocotón de Royal Bite. Unos cebos que la verdad me han resultado bastante bien, sobre todo en Orellana, y que casi siempre me han dado peces. Luego, para acompañarlo, vamos a hacer un mix de semillas en PVA, como estáis viendo, el cual introduciremos dentro del bajo. Y bueno, todo esto lo acompañaremos aún más con más semilla que tenemos preparada de forma casera, con la que cebaremos en torno a un kilo, kilo y medio, más o menos de postura, ¿vale? Y bueno, simplemente vamos a pasar a enseñaros en la barca cómo buscar las zonas de querencia para situar nuestras posturas, y sobre todo lo primero que tenemos que hacer es acercarnos al puesto donde estamos pescando y divisar bien dónde están moviéndose los peces, porque esto nos dará pista de dónde están comiendo, qué pueden estar buscando y miles de cosas. Yo en este caso ya lo he hecho, simplemente vamos a pasar a buscar con la barca las zonas de querencia para soltar la postura y vamos a ver qué tal se da. Bueno, pues voy a explicar a petición de algunos suscriptores cómo coloco mis posturas mediante la sonda. El caso es que ahora estamos haciendo una sesión súper corta, de a lo mejor 4 o 5 horas, no la vamos a hacer más larga, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy mirando la sonda, como podéis estar viendo, de frente a la caña que voy a meter, o más o menos la porción que quiero meter en la caña, cómo va bajando el fondo. En este caso veo que es fondo bastante duro, no llega a ser tieno, por lo cual no se me van a clavar las posturas. Y como podemos ver, está haciendo una bajada muy pronunciada, no sé si se apreciará. Y vamos a ver si ahí, justo cuando termine la bajada esa, vamos a meter la postura ahí o incluso llega a bajar más. Yo, por mi experiencia, sobre todo en pantanos como Orellana, la carpa suele comer justo al final de la bajada. Justo al final de la bajada. ¿Por qué? Porque los peces, sobre todo la carpa, tienen la boca diseñada para comer en forma de rampa, ¿vale? Entonces esto le facilitará comer, por lo cual será más fácil que encuentren nuestros cebos, ya que son zonas de querencia donde ya buscan la postura. Este, por ejemplo, sería un lugar idóneo, ya que veis, termina la rampa justamente aquí y aplana, ¿vale? Estamos justamente a 6,2 metros y bueno, es una distancia hasta el fondo bastante buena, ya que yo, por mi experiencia, no suelo pescar en invierno a más de 6-7 metros. Estamos hablando que yo pesco sobre todo en Orellana. Algunos me llaman a loco, pero bueno, yo la mayoría de picadas me dan en torno a 4 o 6 metros y bueno, es como a mí me resulta. Así es como yo le doy el fondo, más o menos. Y bueno, si hubiera un árbol sumergido, nos saldría un manchurrón negro, por ejemplo en esta sonda, que es una sonda vieja, nos saldría un manchurrón negro en el centro, justamente, ¿vale? Si hay muchos peces, nos marcará como peces o como muchas manchas negras y luego símbolos de pececitos, ¿vale? Ahí, por ejemplo, se ven unas manchitas, pero no se sabe si son peces o qué será. No lo marca exactamente como peces, como podemos ver.
ha hecho una bajada desde allí y ahora ha empezado a hacer una subida, ¿vale? Esta subida también sería una zona de creencia muy buena para pescar carpa. Y bueno, pues ya simplemente nos quedaría meter la postura y esperar a ver qué pasa. Bueno, pues como veis, esto es con lo que cebollón orellana. En este caso es trigo y maíz casero. Y bueno, es lo más económico para poder capturar peces, porque puede hacer un cebadero bastante grande y es muy atractivo para las carpas, ¿vale? Como podéis ver, el trigo atrae bastante rápido y lo asimilan bastante rápido, y luego el maíz las encanta, como sabemos, por lo cual, genial. Vamos a echar dos cazos de estos por postura, que tendrá en torno a medio kilo, o sea, un kilo o kilo y algo de postura echaremos, y con eso será más que suficiente por cada caña. Aquí tenéis los frutos de una sesión rápida en orellana, haciendo las cosas como más o menos os he indicado. Podéis llegar a coger ejemplares como el que estáis viendo. Y nada, un truco muy fácil, como habéis visto, sencillo. Y bueno, sabiendo leer un poquitín el puesto, en pocas horas podemos tener hasta 2-3 picadas, aun siendo un pantano como es orellana. Vamos a enseñar el ejemplar. Aquí le tenéis, un ejemplar de 14-15 kilos, no sé cuánto tendrá exactamente. Y nada, muy bonito porque para una sesión rápida, como bien digo, la verdad que alegra bastante. Nada, lo dicho, espero que os sirvan mis consejos y nos vemos en el próximo vídeo.